Buenas tardes a todas y todos. Saludo a todas las autoridades judiciales, en particular al señor fiscal judicial de la excelentísima Corte Suprema, al señor presidente de este Tribunal de Alzada, fiscalas y fiscales judiciales y sus oficiales asistentes, fiscales organizadores de este conversatorio, señor Juan Vladimiro Santana Soto y al señor Óscar Luis Viñuela Ayer, autoridades académicas, administrativas y de Gendarmería de Chile, profesionales de la salud. Y en general, a todos quienes se han conectado interesados en este conversatorio que versará sobre cárcel y salud mental en nuestro país, jornada de información y análisis. Reciban un cordial saludo de bienvenida a este segundo conversatorio organizado en esta anualidad por la Fiscalía Judicial de la Corte de Apelaciones de Temuco. Confiamos que, concluida la jornada, puedan ser agentes de promoción para poner en relevancia la problemática que nos convoca, pues en el centro se encuentra el respeto de la dignidad de la persona humana. Agradecemos a la Unidad de Comunicaciones del Poder Judicial por su trabajo, tanto en difusión como en este momento, en la grabación íntegra del conversatorio, para posteriormente subir el material al canal de YouTube del Poder Judicial. Sin más preámbulo, doy la palabra al fiscal judicial de la Fiscalía Judicial de la Excelentísima Corte Suprema, señor Jorge Sáez. Muy buenas tardes a todas y todos. Un saludo muy afectuoso a cada uno de los miembros de la Fiscalía Judicial. Y estas palabras son solamente para felicitar y congratular a cada uno de los organizadores de este evento, que al igual que otros, han sido y serán un aporte para el trabajo que nosotros realizamos y para la coordinación que podamos realizar con otras instituciones relevantes, en este caso en particular con Gendarmería de Chile. La temática elegida me parece muy, muy importante porque pone en el centro de la cuestión a un grupo vulnerable que normalmente ha sido dejado de lado las políticas públicas. Nosotros sabemos que son grupos vulnerables todas las personas que están privadas de libertad, pero también lo son cuando coincide esa vulnerabilidad con otros elementos que también son creadoras de problemas de vulneración de derechos, y en particular las personas afectadas por problemas de salud mental. Yo creo que hay dos grandes dimensiones que revisar en este tema, que espero que puedan de alguna manera ser tocadas, ¿no? La primera dimensión tiene que ver con el trato que se le da a aquellas personas que sufren problemas de salud mental y que a veces como consecuencia de esa condición caen en situaciones de privación de libertad. Nosotros como Estado de Chile estamos al debe respecto de esas personas porque desde luego las condiciones que ellos tienen en los centros de privación de libertad no son las más adecuadas y muchas veces son condiciones transitorias. En espera de que tengan cupos en los recintos más adecuados para su tratamiento. Y por otra parte, hay otra dimensión que tiene que ver con los problemas de salud mental que se provocan por la situación de privación de libertad, que creo que también deberíamos revisar. ¿Hay problemas de depresión o hay problemas de salud mental que tienen un nivel mucho más fácil de manejar en el medio libre que en recintos de privación de libertad, donde, insisto, no están las condiciones, pero tampoco el personal adecuado, la infraestructura, ni tampoco el modelo de privación de libertad se adapta para solucionar o a lo menos contener esos problemas? Así que probablemente nos vamos a encontrar y esta conversación nos va a evocar todos los problemas que nosotros detectamos en las visitas de cárcel. No de ahora, sino que desde hace muchos años atrás. Y normalmente son problemas que tienen una sola respuesta, que es la falta de recursos. Espero que una buena conversación nos lleve a pensar que pueden haber soluciones creativas también para esos problemas sin necesidad de invertir una gran cantidad de recursos. Así es que, sin nada más, felicitar de nuevo la organización de este evento. Un saludo especial a los fiscales judiciales de la Corte de Apelaciones de Temuco y todos aquellos quienes les apoyan.
Un saludo y un abrazo para todos y cada uno y mucho éxito en la jornada. Muchas gracias, señor. A continuación, doy la palabra al fiscal judicial de la Primera Fiscalía Judicial, señor Juan Vladimiro Santana Soto, para que dé inicio de lleno a la actividad. Bueno, muchas gracias a todos los que se encuentran unidos por este medio virtual. Reciban la más cordial de las bienvenidas. En particular, agradezco la presencia del señor fiscal de la Excelentísima Corte Suprema, don Jorge Sáenz Martín. Como de igual modo, el interés suscitado por conocer más de un tema de especial relevancia y sensibilidad. Como es consabido, la Fiscalía Judicial del Poder Judicial posee dentro de sus variadas funciones y más allá de aquellas jurisdiccionales, una especial relevancia por su contribución en el respeto de los derechos fundamentales de las personas privadas de libertad. Esta es precisamente la vigilancia de las condiciones materiales en que se desarrolla el cumplimiento de las sanciones. En esa senda es manifiesto que al interior de las cárceles chilenas y debido a sus conocidas deficiencias estructurales, la prisionización surte un efecto particularmente nocivo en algunos grupos especialmente vulnerables, como lo son los adultos mayores, los extranjeros, personas pertenecientes a diversas etnias y, por supuesto, las mujeres. Ahora, cabe apuntar con todo a una demanda creciente de asistencia que dice relación, por un lado, con el efecto en la salud mental que la privación de libertad produce en quienes deben cumplir dichas sanciones, y de otro, los requerimientos al interior de las unidades penales que se generan en ese mismo sentido. Tanto requerimientos de índole o asistencia psiquiátrica como psicológica, a fin de implementar tratamientos de esta naturaleza, como asimismo aquellos necesarios para superar adicciones al alcohol y a las drogas. Un objetivo central de esta actividad tiene que ver con una contribución a la visibilización de estas circunstancias que son del todo relevantes con el fin de que las penas de encierro puedan surtir un efecto resocializador y con ello permitir, entre otros objetivos, la disminución de las tasas de reincidencia, lo que naturalmente redundará en una efectiva aportación a la seguridad de la comunidad nacional. En el ámbito de acceso a tratamientos médicos relacionados con la salud mental, como es consabido, nuestro país tiene un déficit particularmente importante respecto a la población privada de libertad y también en relación con la población en general, que se ha incrementado, como es sabido, producto como secuela de haberse evidenciado el paso de una pandemia, cuyos efectos parecen aún estar en curso. Esto requiere, sin duda, una política gubernamental pronta y esto ha quedado también evidenciado en un estudio reciente de la Universidad de la Frontera a propósito de un serio déficit de médicos especialistas, lo que incluye psiquiatras, particularmente ellos, en regiones como la nuestra. Cabe agregar que un trabajo científico de la década recién pasada, desarrollado por el doctor Rubén Alvarado, de la Escuela de Salud Pública de la Universidad de Chile, denominado Prevalencia de Trastornos Mentales en las Personas Recluidas en Cárceles en Chile y Necesidades de Atención, y contempló a 1.008 personas imputadas, procesadas o condenadas de siete cárceles en las regiones, de las regiones Quinta y Metropolitana, otorgó una importante información en esta materia. De esa forma se concluyó, entre otros aspectos, que un 26,8% de los encuestados presentó algún tipo de trastorno mental en los últimos 12 meses de la muestra, siendo los más prevalentes los trastornos adictivos en un 12,6%, los trastornos de ansiedad en un 8,3% y los trastornos afectivos en un 8,1%. De igual forma que los trastornos depresivos mayores eran significativamente más altos en hombres privados de libertad que en los pertenecientes a la población general. Similar situación se repitió en el abuso de drogas ilícitas, el cual fue notoriamente mayor en hombres y mujeres privados de libertad que en hombres y mujeres de la población general. Asimismo, patentó que los casos observados son de alta complejidad por la elevada comorbilidad y la frecuencia del riesgo suicida entre internos o entre los internos, el que es significativamente mayor a la población general. Otra falencia detectada fue la baja identificación del problema de salud mental. Otras temáticas en este sentido serán abordadas gracias a la contribución de nuestro expositor, el médico psiquiatra don Robinson Bell. En cuanto a adolescentes, tendremos el privilegio de escuchar a nuestros ponentes Carolina Larcón y Richard Barría, quienes han desarrollado un importante y reciente estudio a este respecto denominado Salud Mental detrás de las rejas, el arte como herramienta terapéutica con jóvenes infractores de ley en Chile.
Como se entenderá, pese a los esfuerzos desplegados, enfrentar cuadros que afectan la salud mental bajo encierro y con un acceso escaso a la ayuda terapéutica impacta de manera más grave e intensa, produciendo una afectación profunda de la dignidad humana. Esperamos, en consecuencia, sea esta una instancia funcional a los fines de promoción, divulgación y concientización ya señalado, y que yo pueda redundar en un abordaje oportuno y cercano de la grave problemática que lo anterior plantea, lo que seguro irá en beneficio no solamente de las personas privadas de libertad, sino de aquellos que se encuentran a cargo de la custodia de los mismos. Bienvenidos nuevamente. Muchas gracias, señor. Ahora tengo el honor de presentar a nuestros primeros expositores. A doña Carolina Alarcón Bravo, candidata doctora en antropología médica de la Universidad Rovira i Virgili de Tarragona, España. Magíster en ciencias sociales aplicadas de la Universidad de la Frontera, Temuco. Y trabajadora social de la Universidad Católica de Temuco, Chile. Junto a ella expondrá don Richard Henry Barría Urrutia, candidato a doctor en Ciencias Humanas, mención Discurso y Cultura, Universidad Austral de Chile, magíster en Ciencias Sociales Aplicadas, Universidad de la Frontera de Temuco, antropólogo, Universidad Católica de Temuco. Se desempeñó por una década como educador de trato directo, CIPCRC, Sename Valdivia. Buenas tardes a todos, a todas. Agradecer el espacio de este conversatorio, principalmente a la Fiscalía Judicial de la Corte de Apelaciones de Temuco y a Fernanda también por la organización y el trabajo que hemos realizado colaborativo para hoy día poder presentar este desarrollo con mi compañero Richard Barría. Voy a compartir pantalla. Se ve, ¿cierto? Perfecto. Bueno, lo que hoy día nosotros queremos presentar tiene que ver con una sistematización que realizamos durante los últimos 3 años y que fue publicado el año pasado en un artículo científico respecto a las prácticas y las intervenciones en programas, en este caso, de jóvenes infractores de ley. ¿Ya? Nosotros, principalmente, el objetivo de este trabajo de sistematización tenía que ver con poder levantar información respecto a lo que estaba sucediendo y lo que sucede hoy en los centros de privación de libertad con jóvenes y adolescentes, específicamente al sur de Chile, en Temuco y en Valdivia, y en el fondo relacionarlo con una de las problemáticas más contingentes, que es la salud mental, ¿cierto?, de esta población vulnerable. Lo que nosotros desarrollamos tiene que ver con una alternativa frente a los distintos tipos de intervención y cómo se está pensando en términos políticos lo que es el modelo de privación de libertad, ¿ya? Y lo que es también el modelo de salud mental en términos de salud pública. El objetivo de este trabajo que realizamos era, como les decía anteriormente, reflexionar en torno a la situación actual de salud mental de los niños, niñas y adolescentes y jóvenes que se encuentran privados de libertad en Chile. El material y el método que nosotros utilizamos fue el enfoque cierto cualitativo y se manejaron distintas técnicas de investigación cualitativa, específicamente el método etnográfico, como la observación participante, las notas de campo y conversaciones y entrevistas en el contexto de la intervención que ambos realizábamos. Se me olvidó también comentarles que Richard, y en este caso también quien les habla, la experiencia de nosotros, aparte de en términos investigativos, ha sido entre 8 a 10 años en distintos espacios de intervención en salud mental, en mi caso con población vulnerable y de riesgo, tanto población privada de libertad como
violencia, personas que han sufrido violencia, personas con problemáticas o malestares de salud mental, y Richard en contexto de Sename y de jóvenes privados de libertad. Por lo tanto, este trabajo nace en torno a la reflexión de estas prácticas como autores, pero también como interventores. Por lo tanto, el enfoque metodológico responde a esta inquietud de ambos respecto a nuestras prácticas. Dentro del trabajo que realizamos, una de las principales conclusiones tenía que ver con que algunas alternativas a la intervención con estos jóvenes infractores de ley era la arteterapia en contextos carcelarios, perdón. Como herramienta que favorece el desarrollo personal y emocional de los jóvenes, logrando así un bienestar, ¿cierto? Aliviando ciertos malestares asociados a las trayectorias e historias de vida de los jóvenes, ¿cierto? Es trayectorias de vida que están marcadas por violencia institucional, por precariedad, por institucionalización y estigmatización social, perdón. Algunos datos respecto a esta población, ya lo mencionaba anteriormente el fiscal, que son datos finalmente que nos dan luces respecto a cómo se configura esta problemática, tiene que ver, por ejemplo, con la población penal en Chile, que el 89% de la población pertenece al quintil más vulnerable del país. El 30% de esta población sufrió maltrato infantil. El 27% estuvo privado de libertad antes de los 18 años, es decir, pasó por regímenes, ¿cierto?, de privación de libertad cerrado, semicerrado, de Sename. El 43% pasó por estos dispositivos. El 7,8% completó la educación media y el 45% nunca tenía un trabajo formal previo al cumplimiento de su condena. Ya estos son datos extraídos de Juntos por la Reinserción.cl. Lo que primero comenzamos a problematizar finalmente, ya dieron algunas luces anteriormente en las palabras del fiscal, es qué era la salud mental en estos contextos de espacio, en estos espacios ciertos de intervención. Algunos elementos conceptuales de lo que es la salud mental en términos políticos. La Organización Mundial de la Salud define la salud mental, ¿cierto?, como un estado de bienestar en el cual el individuo es capaz de reconocer sus capacidades y utilizarlas para afrontar las tensiones sociales individuales y trabajar de forma productiva dentro de un grupo para contribuir así en su comunidad y sociedad. ¿Ya? Sin embargo, existen otros enfoques y otros puntos de partida teóricos, como son los determinantes sociales de la salud y la antropología médica, ¿ya?, que definen que más que un estado es un proceso, ¿ya?, en donde los determinantes socioculturales, como el género, la clase social, el vecindario, etcétera, son factores predominantes en la aparición e incidencia de malestar y de salud mental de una población. O sea, hay elementos estructurales que inciden directamente y hay elementos culturales que inciden en la salud mental de un grupo, ¿cierto?, con estas características. El estado del arte finalmente evidencia que la infancia y la adolescencia son etapas cruciales para prevenir malestares de salud mental, ¿ya?, y promover entornos saludables para el desarrollo de una buena calidad de vida. Estudios recientes evidencian que esta población, la población infanto-juvenil, es de alto riesgo y no recibe una atención sanitaria oportuna ni los servicios adecuados de acuerdo a sus necesidades. Sename realizó un estudio el año 2012 que da cuenta sobre la situación de salud mental de la población adolescente que cumple condena en régimen cerrado y semicerrado, y los resultados demuestran que el 62% de esto presentaba algún trastorno o malestar de salud mental, con una prevalencia de trastorno, con trastorno disruptivo y trastorno asociado al consumo de drogas, ¿ya? En Chile, otro autor, Maldonado, plantea que esta población específicamente general de niños, niñas, adolescentes y jóvenes con diagnóstico de salud mental no recibe la atención oportuna, ¿ya? Existiendo una brecha asistencial de un 66% para cualquier tipo de trastorno de salud mental. No obstante, estas cifras se triplican en la población infanto-juvenil infractora, en este caso de ley. Entonces, estamos hablando que es tres veces más
preocupante el tema de la brecha en salud mental. Eso por una parte, ahora Richard va a exponer un poco cómo llegamos al problema y lo que se enfatizó en el artículo que desarrollan. Bueno, buenas tardes a todos y todas, ¿verdad? Respecto de la problematización o de los problemas sociales asociados a lo que es la prisionización, ¿verdad? Bueno, lo principal es el contexto, ¿verdad? Es un contexto de encierro que fomenta ciertas situaciones de desgaste y ciertas situaciones asociadas a la salud mental, ¿verdad? Dentro de esta población también se puede visualizar una estigmatización respecto de este grupo, una exclusión sociocultural también de estos jóvenes. Respecto de la institución, existen una devaluación de los saberes que los jóvenes traen desde su propia casa, ¿cierto? Desde su propio hogar, y los saberes que en el fondo tienen que ver con sus identidades personales y sus identidades sociales o culturales, ¿verdad? Existen procesos de institucionalización y estos procesos también se ven reflejados en una sobreintervención. Este también es un problema social porque dicha situación se refleja en como resultado en una doble hermenéutica, ¿verdad? Respecto de la doble hermenéutica, quiero señalar que tiene que ver con el análisis crítico del discurso o con el análisis de discurso, ¿verdad? Y tiene que ver con esta idea de la opacidad del lenguaje. Muchas veces los jóvenes reproducen un discurso que presenta cierta deseabilidad social. O sea, en el fondo los jóvenes se ajustan a un perfil o a un discurso para poder, de alguna manera, demostrar que están realizando un proceso. Respecto de las consecuencias del encierro, bueno, Vázquez 2003 enumera algunos trastornos derivados de la privación de libertad en jóvenes, ¿cierto? Dentro de estas consecuencias, una tiene que ver con el desarrollo de conductas psicopáticas, ¿verdad? Ligadas a la conformación de una coraza caracterológica, trastornos de la vivencia y expresión de la emocionalidad. Asociada a una indiferencia efectiva para protegerse y enfrentar el sistema carcelario, el desarrollo de vínculos manipulativos superficiales con su medio, la pérdida de individualidad y autonomía, una pérdida de la noción espacio-temporal, o sea, esta situación de prisionización genera esta situación de una vivencia inmediatista y una falta de proyección vital más amplia. Se favorece la impulsividad y la intolerancia. Existe una pérdida de cercanía familiar respecto de figuras subjetivas significativas para los jóvenes. Existe una construcción de una identidad a partir de lo vivido en el contexto carcelario. Y existen trastornos también en la construcción de una identidad y de una integración social positiva. Y un fomento a la frustración y aumento progresivo de conductas violentas para enfrentar el entorno, favoreciendo la identidad delictual, ¿verdad? O sea, muchas veces en este caso, los jóvenes entienden la identidad casi como una estructura moral desde de la cual no pueden salir. O sea, esta idea de crear una identidad delictual en el fondo como algo cerrado, como si no fuese algo dinámico, ¿verdad? Bueno, respecto de la salud mental y la conducta delictiva de jóvenes en Chile, el 85% de los jóvenes que se encuentran cumpliendo condena en centros del SENAME ha sido diagnosticado con alguna patología de salud mental, ¿verdad? La conducta delictiva es el resultado existente entre las relaciones sociales, familiares e interpersonales, pero a su vez se puede entender como una estrategia de construcción de identidad. A través del delito, se adaptan a un sistema que exige ciertas condiciones de consumo y acceso a relaciones sociales con otros, lo que genera cierta pertenencia a un grupo. Respecto de esto, nos podemos referir a lo que es el estatus del dinero, el estatus del poder, ¿verdad? Como un factor que repercute en la incidencia y continuidad de los actos delictivos. Es un instrumento que les permite a los jóvenes usar el poder como una construcción de identidad colectiva e individual. Respecto finalmente
a los procesos de intervención propiamente tal con la población de jóvenes infractores de ley, lo que pudimos distinguir dentro del contexto de trabajo de talleres, cuáles eran los obstaculizadores y los facilitadores de los procesos, ¿cierto?, de intervención, sobre todo en el rol del educador de trato directo o del profesional, perdón, del profesional de intervención en primera línea. Dentro de estos obstaculizadores, nos encontramos con que no existe un concepto de salud mental integral, interdisciplinario y especializado para la población con la que se trabaja, en este caso con características y perfiles específicos. También existe una resistencia para intervenir desde un enfoque especializado. Muchas veces se limita el trabajo a ciertos protocolos, a ciertas normas técnicas, sin innovar en algunas metodologías que pueden ser, en este caso, distintas para trabajar con infractores de ley. También un contexto que es transversal, no solamente en contextos carcelarios, sino que es parte de una estructura, cierto, sociopolítica, tiene que ver con la burocratización e institucionalización de los procesos. El llenado de documentos, cierto, muchas veces los tiempos institucionales, los procesos, cierto, que muchas veces demandan, y es así, mucho tiempo de los interventores teniendo una limitación para, en términos de tiempo para poder intervenir adecuadamente con los jóvenes. La falta también del desarrollo de un perfil profesional o de competencias, ¿cierto?, culturales, estructurales, atingente a la realidad, ¿cierto?, con esta población. Lo otro que también distinguimos tiene que ver con lo que Richard comentaba anteriormente, que tiene que ver con la creación de subculturas al interior de los centros, tanto equipos de intervención o equipos de salud mental también, en el contexto de la relación con el otro, con el joven, ¿cierto? Se genera una subcultura dentro de lo que es la intervención o el contexto carcelario. Y la generación, también lo decían anteriormente, de malestares de salud mental del equipo profesional producido por el fenómeno del encierro. Tanto los jóvenes como los profesionales viven esta carga, ¿cierto?, que provoca el mismo encierro. Bueno, en lo relativo a esta sistematización, ¿verdad? En torno a obstaculizadores y facilitadores del trabajo en primera línea, vinculado al tema de salud mental, ¿verdad? Algunos facilitadores que pudimos identificar dentro de la investigación tienen que ver con la planificación integral, de la intervención y la sistematización de prácticas. O sea, poder, por una parte, a través del equipo de atención directa, establecer ciertos objetivos y un plan bien definido respecto de los intereses del joven y respecto de una atención que se ajuste a un perfil personalizado. Eso es súper importante dentro de lo que es este tipo de intervención, no asumir que los jóvenes poseen toda una misma estructura. O sea, existen factores que se repiten, ¿verdad? Pero esto no es una ley, eso dejarlo súper claro. También la sistematización de prácticas es un facilitador. En este caso, esta sistematización atiende a eso, o sea, a tratar de hacer una vinculación entre lo que es el trabajo, ¿cierto? El trabajo desde lo profesional con el trabajo que se puede hacer desde lo disciplinario, ¿verdad? Utilizar herramientas ya sea de sistematización, de evaluación y de revisión un poco de las prácticas y de los enfoques que se están desarrollando para intervenir. Otro facilitador es el plan de formación, contar con un plan, perdón, de formación y capacitación intervención. Eso es súper importante porque se sabe que en Sename, bueno, esto según Altamirano, en una investigación del 2008, él presenta que Sename no presenta una estandarización respecto de los operadores sociales en torno a sus competencias, en torno a sus capacidades. Existe una heterogénea formación al respecto y esto incidiría en manejar distintos lenguajes para poder abordar la intervención. Entonces, contar con una formación
capacitación integral o con un modelo de intervención bien claro y establecido sería un facilitador respecto de lo que es la intervención en salud mental. Bueno, la implementación de duplas mixtas de intervención respecto de las duplas mixtas, aquí nos referimos no a un psicólogo y un trabajador social, sino que en realidad el trabajo entre un operador social experimentado o una operadora social experimentada y un neófito en el asunto. Se sabe que otro de los problemas en torno a la formación en CENAME y en torno al desempeño profesional tiene que ver con la falta de estrategias de formación, ¿cierto? Y procesos de inducción muy acotados, ¿cierto? Y se sabe la complejidad de este contexto. Eso también incidiría negativamente en la salud mental. Entonces, contar con una dupla de un educador experimentado con respecto a un neófito sería un aporte que, si bien es cierto, significa un desgaste en un principio para el interventor más avezado, por decirlo así, finalmente significaría un aporte dentro de lo que es la intervención. Por último, contar con un enfoque de salud mental integral y modelos de intervención como ejes en la relación de ayuda con un otro en dificultad. Bueno, dentro de las alternativas, ¿verdad?, que nosotros podemos destacar, en este caso se realizó un taller de intervención o una intervención, ¿cierto?, a partir de la pintura, pintura acrílica en este caso. Bueno, este espacio artístico permite mejorar la relación como estrategia, ¿verdad?, entre el interventor y el joven. Además, permite estrechar un vínculo. El hecho de pintar ayuda a enfocarse en la actividad de tipo sincrónica, dejando de lado aquellos pensamientos e ideas que se pueden transformar en patologías de salud mental o algún tipo de consecuencia emocional derivada de la prisionización. En este sentido, destacar que el tiempo libre, ¿verdad?, en estos centros es sin duda un factor de riesgo preponderante. O sea, el hecho de contar con mucho tiempo libre para los jóvenes puede ser un factor crítico en torno a la planificación o en torno a distintos tipos de pensamiento, ¿verdad?, que pueden derivar en un problema de salud mental. El arte terapia, en este caso, otorga un minuto de desconexión de la vida diaria, rutinaria y racional. Se busca silenciar aquellas voces o aquellos roles que se llevan en la cabeza y que rigidizan y no permiten afrontar la vida como tal para los adolescentes. La intervención artística en este caso facilitó en los jóvenes el despliegue de formas alternativas de expresión desde sus potencialidades y no desde sus carencias. El sistema por lo general busca trabajar con estos jóvenes la intervención desde las carencias de los sujetos. En este caso, como uno de los hallazgos de la investigación que pudimos realizar con Carolina, vale la pena destacar aquellos conocimientos o aquella realidad sociocultural o aquella identidad, ¿verdad?, con la que cuentan los adolescentes y considerarlo dentro de la intervención. ¿Por qué? Porque en el fondo la validación del otro, en este caso, permite que los jóvenes se involucren realmente en el proceso de intervención, porque son reconocidos. Bueno, como para ir cerrando, dentro de las principales conclusiones a las que llegamos con Richard, tiene que ver con que la salud mental de los jóvenes privados de libertad debe estar concentrada en estrategias de prevención y tratamiento especializado para jóvenes con características y necesidades específicas, ¿ya? Como decía Richard, tiene que estar en relación directa con las identidades y la construcción de identidades de los jóvenes. La comprensión de este fenómeno de infracción de ley debe superar la cualidad punitiva, ¿ya?, y acercarse a la naturaleza de las identidades colectivas y el reconocimiento sociocultural de las personas privadas de libertad como actores con necesidades olvidadas, como también lo mencionaron anteriormente. Me gustaría en estos dos puntos acotar, ¿cierto?, y precisar de que todo el trabajo que realizamos tiene que ver también con un posicionamiento crítico frente a este fenómeno, pero entendiendo que son muchos los factores y muchas las dimensiones que están en juego a la hora de intervenir.
Por lo tanto, no solamente lo sociocultural es el 100% en términos de relevancia, sino que hay temas que tienen que ver también con dimensiones quizás más materiales, ¿cierto? Dimensiones más biológicas, pero que finalmente muchas veces el contexto sociocultural y estos elementos estructurales que comentábamos al principio no son en el fondo integrados en lo que es la intervención. No olvidar que la mayoría de estos jóvenes que cometen infracción de ley vienen de contextos familiares, ¿cierto?, precarizados y de unos sistemas de institucionalización y trayectorias de institucionalización que son tremendas. Bueno, dentro de las conclusiones también destaca y también hacer un alcance respecto de la ley de reinserción social juvenil, ¿cierto? O reinserción social adolescente, la ley 21.527 que entró en vigencia, ¿verdad? Como una especie de sugerencia en torno a lo que se nos solicitó también. Destaca la posibilidad de implementar escuelas de artes y oficios en centros de privación de libertad como aporte significativo para las trayectorias vitales de estos jóvenes. O sea, el hecho de enseñar algún oficio o alguna práctica artística que permita a los jóvenes narrativizar, por ejemplo, su situación y problematizar su situación, sin duda son temas significativos. Además, esto se enmarca dentro de lo que es la trayectoria vital del joven, o sea, una cuestión que lo va a marcar el tránsito, digamos, por estos centros, lo va a marcar a lo largo de toda su vida. Entonces, súper importante quizás que se considere la posibilidad de enseñar ciertas prácticas que no necesariamente están supeditadas a lo que es el modelo clásico que habla de la escolarización, ¿verdad? Y del trabajo como ejes fundamentales de la intervención, ¿verdad? Ese es como un aporte o una sugerencia un poco a esta ley 21.527, ¿verdad? Y respecto de las competencias profesionales, considerar que estas son un eje primordial para la vinculación con niños, niñas, adolescentes y jóvenes con estas características. O sea, destacan las competencias del ser, las competencias del saber y las competencias del estar. Los agentes de intervención que se desenvuelven en contextos de malestar social demandan también una revisión continua respecto de lo que es salud mental. Eso se vincula directamente con lo que tiene que ver con las competencias profesionales, o sea, las competencias actitudinales, por ejemplo, las competencias relativas al ser, generan espacios de trabajo mucho más cómodos, por decirlo así, o mucho más llevaderos, y nosotros de alguna forma consideramos que estos espacios, desde una perspectiva crítica, dejarlo súper en claro, son espacios de malestar social, o sea, en el fondo son espacios donde los jóvenes, por ejemplo, no están por voluntad propia, donde no hay una situación de un paciente al cual uno puede atender, ¿cierto? O sea, depende mucho del estado del ánimo, depende de distintas situaciones circunstanciales. Ahí hay unas fotos que compartimos de algunas actividades con jóvenes, ¿cierto? Dentro de esta misma idea de terapia artística. Eso es. Muchas gracias. Muchas gracias, Carolina y Richard, por su exposición tan clara. Les informo a todos los asistentes que posterior a las presentaciones se dará un espacio para preguntas por medio del chat de la plataforma Zoom. Bien, continuamos entonces con el programa, invitando ahora a don Robinson Vera Becerra, médico psiquiatra de adultos, egresado de la Universidad de la Frontera. Ejerce clínicamente en el Hospital de Villarrica y como docente en la universidad de su formación. Candidato magíster en Filosofía Contemporánea, Universidad Adolfo Ibáñez, diplomado en Prevención del Suicidio, Universidad de los Andes. Su tema es salud mental en las cárceles desde el punto de vista médico para desarrollarlo en 15 minutos. Bienvenido. Gracias, Fernanda, por la presentación. Gracias también a los expositores que acaban de hacer una exposición bastante clara.
Y en verdad, en comparación con la mía, un poco creo más concreta, en el sentido de poder dar también algunas muestras del trabajo que se está realizando ya con este tipo de población, en el que, siendo del todo honesto, no es el área tampoco de mi especialidad. Desde luego sí veo población que está en privación de libertad, en el contexto de repente de ordenanzas judiciales o casos que nos llegan precisamente por mandato, digamos, de que deben realizar algún tipo de tratamiento de salud mental. Y ese es en el contexto en el que estos pacientes, desde mi experiencia clínica, han sido vistos. Pero mucha más cercanía tengo desde el apartado teórico, en aspectos, por ejemplo, como la filosofía contemporánea, precisamente, y el poshumanismo, que mucho creo tienen que aportar, por lo menos desde lo teórico, en este marco. Y es un poco también lo que queremos exponer hoy día, ¿vale? Y desde luego que también consultas que puedan surgir respecto a lo clínico y al manejo médico-psiquiátrico, obviamente también de este tipo de población en particular, pueden ser dirigidas al final de la presentación, tal como ya expuso Fernanda. Ok. Como se mencionó, si bien fiscal nos instruía en alguna prevalencia de 12 meses. Cuando hablamos de prevalencias vitales, vale decir, en toda la estadía de pacientes de salud mental, potenciales pacientes de salud mental de la población carcelaria, se habla de un 67% de prevalencia, que pudiese aumentar en porcentaje, dependiendo de los años de estadía también de estas personas privadas de libertad en las cárceles. Y el 67% también de esta población no ha recibido atención de salud mental previo a la reclusión. Existe una, que se ha denominado como ley Penrose, a una especie de teoría que explica que mientras más camas psiquiátricas hayan a disposición de la comunidad para tratar patologías psiquiátricas mayores, eventualmente hay menos reclusos con patologías también de salud mental en las cárceles propiamente tal, ¿vale? Entonces se ha visto que hay una proporción inversa entre camas psiquiátricas para pacientes psiquiátricos graves, manejo de atención en terciario, nivel terciario, versus pacientes recluidos por, digamos, algún tipo de delito cometido y también con enfermedades mentales. Se explica también un odds ratio que está calculado más o menos en 6, que significa que es la probabilidad de que estoy expuesto a prisión de tener psicosis y depresión grave, es 6 veces mayor en mi caso de exposición, versus que la población general. Y llega a ser de un 10, digamos, 10 veces más probable que yo tenga un trastorno de personalidad antisocial, si es que, digamos, sido parte de en algún momento del sistema penitenciario, si he estado recluido, si he estado privado de libertad. Ahora, eso tiene dos explicaciones, desde luego. O sea, no solamente significa que el ambiente en sí pueda tener algún rol en la formación o el desarrollo de la personalidad, que se ve obviamente más en la población adolescente o más juvenil, sino que también obviamente quien tiene este tipo de personalidad más probablemente va a llegar a cometer algún acto delictual que lo va a llevar finalmente a ser privado de libertad. Se habla más o menos de un 42% de prevalencia de trastornos de personalidad en personas privadas de libertad. Bueno, estudios del Instituto Nacional de Derechos Humanos dan cuentas de carencias materiales en programas, en servicios básicos. Hay informes liberados, digamos, hace poco tiempo, el año 2020, que da también cuenta de cuáles son las principales urgencias a resolver eventualmente y cuáles son las condiciones de hacinamiento, de violencia dentro de las mismas cárceles, violencia que se produce entre los reclusos y también entre funcionarios. Desde funcionarios, perdón, a los reclusos también. Se habla de una prevalencia de enfermedades de salud mental anual, los 12 meses que mencionaba ya el fiscal, 26%. Pero en el ámbito carcelario estas adquieren una mayor gravedad por la suicidalidad directamente. Y la suicidalidad es una, digamos, de las preocupaciones más grandes respecto a esta población. Se habla más o menos de que desde el año 2000 al 2017, que se pudieron cuantificar más o menos los decesos por causa de suicidio consumado, son 670 muertes. Y de estas, perdón, son las 670 muertes, son las muertes en total. De ellas, el 11,8% son suicidios consumados que corresponden a 132.
estos 132 suicidios, de ellos, todos, digamos, la mayoría presentó algún tipo de trastorno psiquiátrico, lo que se condice en el fondo con la literatura respecto a la población general, que cerca del 90% de la población tiene algún tipo de trastorno psiquiátrico que eventualmente es susceptible de tratamiento y por lo tanto también de evitar o prevenir el suicidio consumado directamente. Ahora, es llamativo que de estas personas que consumaron el suicidio, aproximadamente 2/3 de ellos lo hicieron durante el primer año de ingreso a la cárcel y además no tenían antecedentes penales previamente, ¿vale? O sea, recibieron una condena por primera vez y durante el primer año de la sentencia, entonces ellos cometen el suicidio, ¿vale? El 73% de ellos eran solteros, 47% tenían estudios básicos y el 84% no tenían un empleo estable, que también es un factor de riesgo en este caso. Ahora, el diagnóstico oportuno y acertado en este tipo de pacientes se llega más o menos cerca del 13%, ¿vale? Sea entre otras cosas porque en general, y esto también se ha estudiado, hay una predisposición un poco negativa del tratante respecto del paciente. Y esto tiene que ver, entre otras cosas, también por la categorización que se realiza a nivel social, filosófico, si se quiere, de las personas que están privadas de libertad. En alguna medida son concebidas como sujetos marginales, eventualmente al borde, por así decirlo, del derecho humano. Categorizado, ¿no es cierto?, como unas personas desde el punto de vista, tal vez si se quiere, utilitario o desde el punto de vista categorial, en una categoría un poco distinta, cuyos derechos incluso en alguna medida han sido puestos en cuestionamiento en algún momento. Vamos a revisar el porqué. La psiquiatría y la justicia comparten algo que con la aparición, ¿no es cierto?, de filósofos diría contemporáneos como Michel Foucault, por ejemplo, actualmente, bueno, Nietzsche y otros que han cuestionado un poco el uso del poder y la relación del poder en general, nosotros compartimos en alguna medida la psiquiatría y la justicia en este ejercicio del poder en un marco contextual, sí, de derechos humanos, pero para poder en alguna medida apartar a estas personas, ¿no es cierto?, que en alguna medida son disruptivos en la sociedad, sea locos o sea delincuentes, por ejemplo, para poder apartarlo, ¿no es cierto?, y generar un convivir más armonioso o libre, por lo menos, de estas disrupciones. Ahora, no siempre fue así, digamos, en el marco de derechos humanos, ¿no? La psiquiatría anteriormente, si se le puede llamar psiquiatría a eso, todavía no era una psiquiatría formal, pero era una forma de ejercer el poder. Por ejemplo, a los locos, junto con los demás parias de la sociedad, como por ejemplo prostitutas, homosexuales, delincuentes y los dementes directamente, eran puestos, por ejemplo, en barcos, ¿no? En barcos para ser lanzados a la deriva y eventualmente desde los barcos ser arrojados. Y estos barcos iban pasando por distintas ciudades de la Europa occidental, ¿no es cierto? Y eventualmente se deshacían así los pueblos de estas personas disruptivas, ¿vale? También la psiquiatría. O sea, no es psiquiatría directamente, pero sí, digamos, como este poder, digamos, de control de la salud mental en la Edad Media, a muchas locuras las denominó como posesiones demoníacas, ¿no? O por ejemplo, la aparición del Maleus Maleficarum como un libro que nos mostraba cuáles eran los signos de las posesiones y permitían, por lo tanto, denunciar brujería o eventualmente a alguien endemoniado. Permitía también, ¿no es cierto?, ponerles frente a castigos, llevarlos a torturas o incluso a la muerte para que algún tipo de demonio sea purgado de ese cuerpo y por lo tanto libera teóricamente esa alma del mal, ¿vale? No sé si a todos les aparece la descripción en la pantalla o la pueden observar de un código, ¿no es cierto?, que aparece ahí en asociadomenti.com. Sí. Perfecto. Si pudieran ingresar, porque me gustaría que esta parte la hiciéramos un poquitito interactiva. De lo contrario, nos quedamos con alguna opinión que pueda surgir de forma más espontánea, pero si pueden ingresar y hacerla ahí, mucho mejor. ¿Qué significa entonces ser persona? Porque todo este marco, digamos, de derechos humanos está fundamentado en el concepto que nosotros tenemos como de persona humana. ¿Qué significa ser persona? Persona humana.
Pueden ir respondiendo los que puedan solamente, y si no, no sé si se puede hacer algo así, tal como dejar el micrófono abierto en algún momento para que alguien pueda responder, o de lo contrario, paso yo como a escribir un poquitito cuáles son los distintos puntos de vista. Ya, perfecto, un sujeto de derechos, ¿ya? Sujeto de derechos, ¿vale? ¿Hay alguna otra opinión por ahí respecto de qué pudiese hacer significar persona o persona humana? Sujeto pensante, ¿vale? ¿Vale? Individualidad, racional, parte de la sociedad, perfecto. Sintiente, conciencia de sí mismo, ser vivo bajo un marco legal, parte de la sociedad, consciente de sus actos, vamos a pedir aquí. A ver si. Ya. Tener vínculos, ser dotado de dignidad. Vale. Si se fijan, las respuestas han sido todas variadas. Algunas coinciden, por ejemplo, en el tema de los derechos. La autoconciencia parece ser también un punto recurrente. El ser pensante, conciencia de sí mismo, puede ser conciencia, etc. Hay un problema con el concepto de la persona, un problema muy grande, que tiene que ver con que es un concepto que no se mantiene en la historia. Directamente no logra tener una unidad, una unicidad histórica, y que uno al referirse de persona sí o sí se está refiriendo a una misma cosa siempre, ¿vale? Lo acabamos de ver en la respuesta. Porque ser dotado de dignidad habla, por ejemplo, de que el ser humano en sí, por su naturaleza, ¿vale?, tiene algo que lo hace digno en relación o a diferencia de otras tal vez especies o cosas, por ejemplo. ¿Por qué somos distintos de una cosa? ¿Vale? ¿Por qué tenemos, entre comillas, un valor, mayor valor que una cosa? ¿Por qué, entre comillas, asesinar a un peluche no es comparable a asesinar a un ser humano? ¿No? Porque, bueno, entendemos que el peluche no está dotado de vida según nuestra concepción, pero entendemos ya, ¿no es cierto? Como que a priorísticamente entendemos que el ser humano tiene algo distinto. Y eso tiene que ver con la naturaleza. Es algo que heredamos en alguna medida, decimos nosotros, del derecho romano, pero también un poco de la idea judeocristiana, de este imago Dei, ¿no? Somos hechos a imagen de Dios y por lo tanto tenemos cierta dignidad que se nos impugna en alguna medida en esa relación con nuestro creador, ¿no? Por otro lado, desde el derecho romano, se dice que se habla ya del concepto de persona o del ciudadano romano, y que eso también hasta el día de hoy nos acompaña en nuestras constituciones, en nuestro sistema de funcionar, digamos, de forma legal. Pero ya hay una propia contradicción en eso, cuando a veces incluso hasta orgullosamente decimos que lo agregamos de Roma, porque precisamente la persona se definía en Roma, ¿no es cierto?, como a diferencia de otros que no son personas. O, por ejemplo, ciudadanos versus no ciudadanos, ¿no? Hablamos de personas humanas, que ahora lo entendemos nosotros como personas humanas, pero de distintas categorías, ¿no? El ciudadano romano tenía facilidades y derechos que los demás no poseían, ¿no? Incluso el pater de la familia estaba por sobre y los hijos eran posesión suya, ¿no? Su señora también tenía un nivel, digamos, menor, o los esclavos, para qué hablar de ellos, ¿vale? Entonces, el concepto de persona es algo voluble desde el punto de vista de la historicidad del concepto. La historia conceptual de persona no da para sostener en sí misma el tema de los derechos humanos, ¿vale? Otro ejemplo pudiese ser, por ejemplo, lo que ocurrió en la Segunda Guerra Mundial. Todos mirando ahora retrospectivamente, criticaríamos, ¿no es cierto?, si se produjera algo semejante a lo que ocurrió en ese tiempo, que por una biotecnología, digamos, extrema, política, ¿no?, se condena, digamos, a muerte y a tortura a un pueblo entero, con una ideología detrás de ello, condenable, desde luego, ¿no? Esos crímenes fueron catalogados como crímenes contra la humanidad, y a partir de ahí surge todo este movimiento de poder dotar de un cuerpo a todo esto que se llama los derechos humanos, derechos humanos. Pero la contradicción es que en esos mismos momentos, estas personas que cometían estos crímenes de humanidad, de torturar y matar a estas otras personas, podían ser en ese momento, por ejemplo, ejecutadas sin derecho a ningún tipo de juicio, solamente por estar, o sea, digo solamente en realidad, está mal empleada esa palabra,
por estar haciendo, digamos, crímenes contra la humanidad, ¿vale? Crímenes atroces contra la humanidad. Entonces podían en ese momento ser excluidos de su derecho, por así decirlo, humano y ser, digamos, muertos, ¿no es cierto? Y lo mismo ocurre en estados de excepción actualmente. Entonces, es una persona, pero hasta cierto punto. Tiene derechos humanos hasta cierto punto, hasta el punto en que los pierde. Es un estado, ¿no es cierto?, de excepción. Y eso es lo que nos hace pensar en el fondo que el concepto de persona, por lo menos, no es un continuo. Y Hobbes lo va a traducir en el fondo con el concepto del Estado, introduciendo el Estado, como que la persona, claro, tiene esta libertad, pero al momento de que ya pertenece a un Estado, y el Estado tiene poder sobre esas libertades, enmarcándolas, entonces hay ya una doble, por así decirlo, naturaleza de la persona. Está la persona, por un lado, con sus libertades, y está el ciudadano, que es sujeto de estas normas, digamos, desde el Estado. Entonces, desde luego, también tiene su aplicación jurídica, donde una persona sujeta de derechos pierde algunos eventualmente de esos derechos también, dependiendo de la situación en la que se encuentra. Entonces queda la nuda vida versus el homo sacer, ¿no? El homo sacer, sujeto sagrado, digno de derechos. Por otro lado, la nuda vida, que frente a algunas situaciones específicas, ¿vale?, va a perder, digamos, algunos de esos derechos, ¿no? Ahora, nuestros conceptos modifican las prácticas. Si nosotros seguimos observando con una óptica categorial, clasificadora, desde la racionalidad, por ejemplo, entonces un sujeto más racional, entre comillas, sería más persona que uno que tiene menos facultades. Eventualmente, ¿no es cierto?, la dignidad depende de algunas categorías específicas que debo alcanzar, entonces, desde luego, podría haber sujetos que son más humanos que otros. Desde ahí que surgen, y mi idea no es dar ninguna respuesta al respecto, sino más bien plantear el problema, nuevas formas de poder observar esto que tienen que ver más que nada con la impersonalidad o la tercera persona, Espósito, Jean-Luc Nancy y otros autores que van en la misma línea, trabajando ya, todavía no con un modelo político concreto, pero sí con algunas ideas que van avanzando un poco hacia esto de la impersonalidad, hacia esto del colectivo, hacia esto de conectarnos eventualmente no solamente como individuos, sino que yo como individuo soy también en alguna medida desarrollado como tal y llego a mi individuación gracias también a los otros. Así como un estar con otros del Dasein de Heidegger, por ejemplo, existencial. Y eventualmente Jean-Luc Nancy con el colectivo, y nosotros también con esta idea entonces de que necesitamos unos a otros y que lo impersonal tal vez, más que las individualidades, son precisamente las que nos pueden tener como hacer, tener algo transversal. Volviendo más un poco al tema de la salud mental, y esto era una inquisición filosófica un poquitito que hicimos al respecto, lo que se recomienda en general desde la OMS para la población penal es lo siguiente: sistemas para identificación y clasificación de aquellos con enfermedades serias. Que cada uno de los que ingrese se sepa exactamente bien cuáles son los diagnósticos que tiene, qué tipo de atención va a requerir. Prevención del suicidio, tratamiento basado en evidencia. De ahí destaca obviamente el tema del manejo de sustancias, porque eso es algo que se ve mucho en las poblaciones carcelarias, incluso dentro de la cárcel. Tráfico de medicamentos, sustancias que llegan de alguna u otra forma, de todas maneras, pacientes que siguen consumiendo dentro de monitorización de reclusos con dependencias a sustancias. Terapia enfocada en el trauma. Traumas que pacientes pueden traer de esto previo a la prisión o eventualmente desarrollar dentro de la misma por episodios, por ejemplo, de violencia que mencionábamos recién que existe. Y que se cree que pueden estar reportados. Y también generar actividades significativas en la vida diaria. Por ejemplo, como los propios talleres que los colegas acá mencionaban. Y otros lineamientos que están dados más bien para los funcionarios que se adhieran a principios de derechos humanos, que desde luego, como conversábamos recién, están abiertos todavía o susceptibles a eventualmente mejoras de conceptos de base. Equivalencia en acceso como calidad de cuidados de la salud pública, así como la comunidad tiene acceso a ella, pueda también la población carcelaria tener un acceso. Y sabemos que incluso el acceso de la salud pública es ya un acceso, digamos, dificultoso. Con mayor razón entendemos que este problema se esté replicando y con mayor, digamos, con mayor amplitud en poblaciones carcelarias. Equiparar recursos para salud somática como la mental, o física como la mental, estrategias para manejos de pacientes
de adultos mayores y rigurosidad en la recolección de datos referentes a muertes o agresiones entre prisioneros o de personas de prisioneros, suicidios, etc. Son lineamientos de la Organización Mundial de la Salud. Y esto es un poco lo que quería presentar hoy día. Nos dan cuenta más bien una presentación de problemáticas más que la respuesta o solución, digamos, a estos temas, pero creo que eso debe surgir en el grupo precisamente de las personas que aquí estamos y están interesadas en poder abordar estos temas desde las diferentes áreas en que se puede analizar. Muchas gracias por la atención. Muchas gracias, doctor, por su exposición y su tiempo. Tal como se indicó con antelación, se dará un espacio para preguntas para a responder por los expositores. ¿Ya? Estas preguntas deben ser formuladas en el chat de Zoom, indicando a qué profesional se dirige. Por el momento tengo una pregunta para Robinson. La pregunta dice así: ¿qué dificultades plantea el tratamiento de una patología mental respecto de personas privadas de libertad en relación con alguien que no está en encierro? Bueno, podemos ir como desde lo más concreto hasta lo más complejo, yo diría como... Lo más concreto es que muchas veces las indicaciones que uno puede dejar en el box se dan ya en un ambiente, por ejemplo, que es distinto a la población general. Y muchas veces entra también el funcionario, ¿no es cierto?, que hasta donde tengo entendido es parte del protocolo, con el paciente, ¿no es cierto?, con su restricción de libertad, las esposas, acompañado también de ellos mismos. La pregunta a veces tiene que ver con el tema de consumo de sustancias. Ellos no pueden decir si hay algún tipo de consumo de sustancias estando presente, por ejemplo, también los funcionarios, desde luego. Y muchas de las relaciones también se dan con este doble efecto que se produce, que en alguna medida, como estos pacientes llegan también algunas veces por órdenes judiciales, algunos de ellos están privados de libertad, pero no. Hay una especie como de vínculo desde un lado del querer ser terapeuta del paciente, por otro lado el paciente tal vez no quiere ser paciente propiamente tal, y si lo quiere ser, existe también de nosotros, en alguna medida, la solicitud de que a este paciente eventualmente lo controlemos y también lo terapiamos, ¿vale? ¿A qué se refiere con esto? Ejercemos en alguna medida control porque queremos inhibir ciertas conductas y en ese sentido también somos a la vez aliados, entre comillas, y enemigos del paciente, ¿vale? Y eso es una de las cosas que también se produce y se ha estudiado también, lo digo porque se estudia, no es algo que simplemente se me ocurra, ¿no? Tiene que ver con este asunto de que el vínculo terapéutico con el paciente es sumamente importante para que el paciente logre tener un buen resultado con la terapia que uno indica, ¿vale? Siempre tenía un profesor que me decía, doctor Walter Torres, la sertralina que yo le doy a mi paciente no es la misma que tú le das. Porque en el fondo, conmigo el paciente tiene un muy buen vínculo. Cuando yo genero, digamos, una confianza con él y yo le entrego cierto tratamiento, él me va a decir, digamos, al tiempo después, ¿no es cierto?, que ha mejorado, porque cree en el fondo lo que yo le estoy entregando. Ese tipo de vínculo, formarlo con un paciente privado de libertad es más complejo. Es más complejo. Porque también hay un elemento de control que está detrás. Es más difícil generar esa alianza pura, por así decirlo, en beneficio del paciente propiamente tal, que se da muchas veces en este conflicto ambivalente. Por un lado, la alianza, por otro lado, el control. ¿Vale? El otro tiene que ver con si se mantiene o no la indicación dentro de el lugar donde se encuentre recluido el paciente. Si se está dando la dosis que corresponde, los horarios que corresponde, si se está instando a que el paciente adhiera, desde luego como el paciente, digamos, es mayor de edad, actualmente puede tener la libertad también de adherir o no. Y yo creo que la otra dificultad con la que nos encontramos tiene que ver con que a veces, y desde el punto de vista del paciente, hay un fin ganancial, ¿vale? En el sentido de
obtener muchas veces algún tipo de sustancia que adentro pueda ser intercambiada, que pueda tener algún tipo de beneficio. Benzodiazepinas principalmente estoy hablando, y algún otro tipo de sedantes o hipnóticos que se utilizan con esa finalidad, que sirven para ganar favores o para ganar eventualmente dinero, cosas dentro de la misma cárcel, ¿vale? Esos fines gananciales a veces cortan obviamente la relación terapéutica porque, bueno, el paciente eventualmente quería eso y si no se le da, ya no hay más vínculo, no hay mucho más que trabajar o se niega a seguir con algún tipo de terapia, ¿vale? Gracias, Robinson. Acá tenemos otra pregunta para Carolina y Richard. ¿Se pudieron determinar algún desglose en relación con las patologías mentales más recurrentes entre los adolescentes privados de libertad? Bueno, sí, hay una descripción un poco de algunas patologías asociadas al trabajo en contexto de encierro. Estas patologías igual es importante señalar que son transferibles al personal que trabaja en este contexto. Eso es súper importante y hacer el hincapié en el tema de las competencias profesionales, o sea, el hecho de ¿cómo se llama? De considerar que una competencia se refiere a saber movilizar recursos propios y ajenos en lo que respecta a la resolución de un conflicto, de un problema en un contexto laboral. Entonces, súper importante entrenar a los sujetos que trabajan ahí, ¿cierto? Desde esta idea, ¿cierto? Desde esta idea de cuidados. Bueno, los principales trastornos tienen que ver con trastornos de personalidad, trastornos disociativos, ¿cierto? Trastornos de adaptación también se ven, trastornos de personalidad de distinta índole y, bueno, principalmente eso, pero casi todo tiene relación directa con lo que es la construcción de una identidad delictual, ¿cierto? Y de alguna manera, esta disociación de los jóvenes por esta idea de que, como lo dijimos anteriormente, de querer acceder a ciertas cuotas de poder a través de, por ejemplo, el dinero o el acceso a la droga, etcétera, y tener una situación, digamos, socioestructural que difiere de alguna manera, tener ciertas, como dice la definición, distorsiones cognitivas respecto de la realidad, ¿verdad? Eso es súper importante y yo creo que de alguna manera como que es transversal a todo, a todas las patologías que se pueden derivar del encierro. Eso principalmente. Gracias, Richard. Acá tenemos otra pregunta en el chat. Dice, mi pregunta es para el expositor que deseo contestar. ¿Creen que sería beneficioso para los procedimientos especiales para personas inimputables por locura o demencia vincular en él lo dispuesto en la ley 21.331, viéndolo desde el punto de vista de protección para la persona inimputable y la sociedad civil? Lo consulta Anaís. Sí, Carolina, Richard Robinson. Bueno, no sé, no la pregunta, no sé específicamente cuál es la diferencia de la ley 21.331, pero en términos generales, yo creo que obviamente es beneficioso para cualquier población de riesgo y con características de vulnerabilidad. Que los procedimientos tengan una lógica de protección de derechos y de las libertades. Ahora, claramente cuando son personas inimputables por malestares de salud mental, por locura, etcétera,
Ahí hay un tema que igual es complejo en términos de hasta qué punto de vista está la voluntariedad, hasta qué punto de vista están las libertades, etcétera. Entonces, creo que hay harto elemento de evaluar para, en el fondo, desarrollar procedimientos que sean acordes, ¿cierto?, a la protección, en este caso, de las personas y en general de la sociedad civil, como pregunta la participante. Ahora, yo creo que en general lo que hablaban los otros expositores respecto a lo que es la sobrecarga en términos de salud mental, sean para profesionales o interventores y para jóvenes infractores de ley, no hay protocolos ni políticas ni lineamientos específicos de autocuidado de los equipos en estos contextos que son tremendamente de malestar. Entonces, muchas veces queda a la deriva cualquier procedimiento que se pueda realizar en estos escenarios. Por lo tanto, yo creo que es beneficioso cualquier tipo de conjugación, ¿cierto? Que tenga que ver con proteger ambas en el fondo. Libertades y voluntariedades, tanto como los infractores de ley o jóvenes o pacientes de salud mental y profesionales, porque en general, lo decíamos en la presentación, se reproducen lógicas dentro de estos sistemas de control, como decía anteriormente el expositor, de estos sistemas de control carcelario, psiquiátricos, como dice Foucault, donde finalmente hay relaciones de poder que no se pueden negar, o sea, va a haber una relación de poder sí o sí. Ahora, ¿hasta qué punto, cierto, se protege, cierto, como decía anteriormente, el tema de la integridad, tanto psicológica, psíquica, física de ambos, ¿ya? Porque ambos sujetos están trabajando en contextos de violencia y de malestar. Entonces, es complejo. Yo personalmente lo viví como trabajadora de salud mental, donde te expones, ¿cierto?, a estos tipos de malestares, a muchas veces a falta de protección y falta de lineamientos que en el fondo puedan autocuidar la salud mental de ambos, de las dos partes en el fondo de la relación terapéutica. Eso, no sé si respondí a la pregunta, pero en general. Gracias, Carolina. Para cumplir con el tiempo, vamos a hacer dos preguntas más, una dirigida a Carolina Richter y la última para Robis. La primera dice, para Carolina y Richard, en lo particular de una persona privada de libertad, ¿cuáles son sus alternativas de acceso a la medicina psicológica y/o psiquiátrica? ¿Qué tan efectiva es la atención y cómo se puede acceder realmente dentro de un recinto penitenciario? Voy a comentar un poco y después quizás Richard complementa. En términos de atención de salud pública, los accesos a lo que es la intervención, ¿cierto? Es muy compleja, o sea, en términos de atención en salud mental, quizás aquí también puede complementar Robinson, dependiendo muchas veces de cómo es la derivación, si la derivación, ¿cierto?, es a través quizás de una medida judicial, si es a través, en este caso, de alguna demanda espontánea en términos de las coordinaciones entre instituciones y a qué nivel de especialidad, si el nivel, ¿cierto?, en lo que es salud mental o salud pública, de atención secundaria, perdón, o terciaria. Ya están las unidades de corta estadía, está, por ejemplo, en Temuco, que es un poco lo que yo manejo, está lo que es la unidad de atención y de corta estadía en Nueva Imperial, para jóvenes y en general para la población adulta también. O sea, ahí hay protocolo, hay lineamientos que se han trabajado dentro de los servicios de salud para lo que son las derivaciones. Es complejo porque lo decíamos al principio, o sea, si en general el acceso común y corriente a lo que es la red de salud es un peregrinaje, por decirlo así, entre comillas, para la población general,
esta población que debería ser mucho más protegida también es muy complejo por lo que decía en el principio, falta de recursos, baja disponibilidad de recursos, ¿por qué no decirlo también? Muchas veces mucha institucionalización y mucha, en el fondo, burocracia que limita los procesos de atención en lo que es la salud pública. Eso podría decir yo en términos de salud mental. Bueno, eventualmente, estaba leyendo la próxima pregunta, a lo mejor podrías hacerla, Fernanda, porque creo que está vinculada también un poco con lo que podría complementar respecto a la respuesta de Carolina. Perfecto. Dice la pregunta para Robinson, ¿qué tan efectivo es la vinculación de dispositivos de intervención de salud mental, COSAM, por ejemplo, considerando que son de ministerios distintos? ¿Cómo ve la coordinación interministerial? Pensando que es conocido lo precario de las prestaciones que una persona privada de libertad puede acceder. Ok. Sí, fundamentado es lo que ya respondió un poco Carolina. Estas coordinaciones o las vías en que los pacientes son derivados desde el Poder Judicial es a través muchas veces del consejero técnico. Mira, alguna orden a propósito de algún caso, alguna causa, sea de familia o algún otro tipo, nos llega a nosotros entonces la orden de poder recibir al paciente, empezar el tratamiento, ¿vale? Muchas veces esas derivaciones no llegan por la vía común de la interconsulta, sino que llega a través de la trabajadora social. En nuestro caso, por ejemplo, en el COSAM de Villarrica, ¿verdad? Se priorizan muchas veces los casos, se ve que claramente hay una causa psiquiátrica primaria grave, y nosotros decimos, bueno, corresponde entonces a un COSAM, a un nivel secundario de especialidad, recibir el caso y priorizamos según nuestra orden, digamos, de prioridades generales. Porque, no sé si ya es evidente, pero también lo voy a comentar, no hay como una unidad especializada dentro del COSAM para ver asuntos judiciales, ¿vale? Seguimos siendo los mismos funcionarios que atendemos todos los casos, ¿vale? Entonces, se prioriza de acuerdo a esa gravedad. Tenemos criterios de priorización de prioridad tipo 1, tipo 2, tipo 3, de acuerdo, digamos, a la gravedad del caso. Para los psiquiátricos graves, en general, psicosis, bipolaridades, eventualmente suicidalidad, siempre van a estar en la prioridad 1, ¿vale? Prioridad 2, eventualmente, cuando hay comorbilidad, consumo de sustancias, con algún otro tipo de patología psiquiátrica. Y prioridad 3, cuando es para especialidad, hablamos de trastornos psiquiátricos mayores, como depresiones graves, bipolaridad, trastornos compulsivos, estrés postraumático, pero no tienen estos criterios de gravedad recientemente mencionados, ¿vale? Serían como los tres tipos de priorizaciones que damos. Cuando hay pacientes que no son derivados, pero que no aparecen con patologías psiquiátricas mayores, a veces hay que pedirles que hagan la vuelta todavía más larga, que vayan a atención primaria, y a través de la trabajadora social derivar estos casos para que sean evaluados en atención primaria y sean presentados, por ejemplo, en consultoría, que es otra instancia en que se maneja el caso entre el médico de atención primaria con el equipo psicosocial que revisó el caso y nos lo presentan de nuevo a nosotros a psiquiatría, tal vez con una explicación un poco más detallada de por qué sí ameritaría, digamos, algún manejo en psiquiatría. Cuando la derivación inicial no estuvo tan clara de cuál era la gravedad que lo hacía necesario, digamos, ser evaluado en un CECOSAM, por ejemplo, o ser internado en el caso de la hospitalización, ¿vale? Los centros de hospitalizaciones de adultos que tenemos en estos momentos son en Temuco y Petrufquén, acá en la región de la Araucanía, ¿ya? Para pacientes psiquiátricos. Y también tengo entendido, ¿no es cierto?, está funcionando la UEP, la unidad de evaluación para pacientes imputables, ¿no? Eventualmente con patología psiquiátrica, ¿sí? Y eso. Y para nosotros, entonces, esta coordinación existe a través del consejero técnico principalmente. Yo diría que esa es como la vía. El consejero técnico presenta el caso a la trabajadora social. La trabajadora social nos lo presenta a nosotros. Nosotros priorizamos y vemos eventualmente al paciente. Respecto al otro punto, ¿qué tan posible es priorizar y con qué tanto acceso hay? La respuesta es muy mal, pero es malo para la población en general. Nosotros acá, por ejemplo, en Villarrica, tenemos una población cercana a los 150.000, digamos, habitantes, entre el nodo, digamos, y Villarrica propiamente tal. Y tenemos psiquiatras, horas psiquiátricas para más o menos 50.000. Entonces, tenemos una brecha sumamente importante en temas de ingresos, y posibilidad, digamos, de ver pacientes. Lista de espera tremenda, con GES incluido. Entonces, ese es el contexto en el que nosotros además tenemos que hacer un espacio para recibir pacientes, por ejemplo,
que nos son enviados desde el ámbito judicial. Desde ahí es una situación que creo parte incluso desde la necesidad de mayor cantidad de especialistas en la región, en cada uno de los nodos, y poder entonces así tener una mayor oferta de atención psiquiátrica, creo, integral en este sentido. Muchas gracias, Robinson. Gracias también a todos los participantes por sus preguntas. Para cumplir con el tiempo, finalmente doy la palabra al fiscal judicial de la Segunda Fiscalía Judicial, señor Óscar Luis Viñuela Aguirre, quien dará el término formal a esta jornada. Bien, buenas tardes. Junto con reiterar, ahora ya en el final de este seminario, el agradecimiento a nuestros expositores, los candidatos a doctores Carolina Alarcón y Richard Barría, y el doctor Robinson Vera, que nos han aportado cada uno en su área distintas opiniones y materias respecto a este tema que es la cárcel y la salud mental. También quiero agradecerle a todos y cada uno de ustedes que han concurrido al llamado de la Fiscalía de la Corte de Apelaciones de Temuco, especialmente al señor fiscal judicial subrogante de la Corte Suprema, señores ministros, colegas fiscales, colegas abogados y colegas de distintos órganos del Estado, defensor público y por ahí, y otros. Además, todos ellos bienvenidos, y lo único que pretendemos como Fiscalía Judicial con estos seminarios, dentro de las funciones, como bien lo dijo don Juan Santana, es controlar un poco la parte interior y humana de las cárceles. Y efectivamente, este es uno de los temas que más nos ha preocupado. Incluso tenemos unas reuniones interinstitucionales con muchas instituciones de la región basado en la forma cómo ayudar un poco en primer orden con psicólogos, alguien que aporte algo, porque este tema realmente es bastante grave. Como bien lo han dicho, especialmente el doctor Vera, es complicado. Si bien es cierto, lo tenemos con los infractores juveniles, que es un temazo grande, lo tenemos con los adultos, y efectivamente, por las razones económicas o que todos podemos ver, Gendarmería no tiene los medios para tener psiquiatras, que fuera la escasez que hay en cada unidad carcelaria. Por lo tanto, cada vez que tenemos un problema, hay que hacer todo un periplo para poderlo llevar a la salud pública. Psicólogos no son muchos tampoco. Por lo tanto, es un tema que da para mucho. Yo creo que con este seminario hemos hecho un pequeño barniz abierto para visibilizar el tema. Yo creo que podríamos hacer muchos más seminarios y profundizar en muchas materias que algunos quisieron aportar con su chat, porque el tema está latente y es de preocupación de la Fiscalía, de la Corte Suprema y todos los fiscales de Chile y de todo el Poder Judicial, yo creo, poder buscar una solución. ¿Es difícil? Es difícil. Problema económico, problemas de espacio, están. Pero no es imposible. Así que con esto yo creo que, distinguidos amigos y todos que estuvieron presentes en este seminario, junto con reiterar los agradecimientos, especialmente a los opositores y a todos los que nos han visitado, dejarlo invitado que próximamente iremos a tener algo más y sembrar la semilla cada uno en donde trabajen, qué se puede hacer o cómo podemos aportar para que este problema vaya teniendo de a poco una solución. Es complicado. Ustedes lo vieron con los jóvenes, qué sucede, especialmente todos los que están privados de libertad, por supuesto que están con una presión psicológica y psiquiátrica tremenda. Y especialmente si consideramos que la infraestructura de nuestras unidades carcelarias no son las mejores. A todos, reitero los agradecimientos, muchas gracias y feliz retorno a sus lugares de trabajo.